noches, gente. Buenas noches. Déjame prender esta luz aquí, que soy un anormal y no la prendí. Ahora sí. Espero que se encuentren bien. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a asegurarnos de que esto esté bien programado. Algo que debí haber hecho antes de empezar. Pero no importa, aquí estamos. No estoy seguro si el juego se está escuchando. Espero que estén bien. Otro domingo más aquí con ustedes live. Hoy ha sido un domingo raro. Un domingo. Déjenme mover esto para acá a ver si me veo mejor. Este domingo ha sido raro. Un domingo triste también. Este año, por alguna razón, este año sigue dando de qué hablar. Siguen pasando cosas extraordinarias. Siguen pasando, pues no sé si decir tragedias. Pero aquí estamos. Hoy nos enteramos de la noticia de la partida de Kobe Bryant. Para los fanáticos del baloncesto, pues hoy es un día triste. Un día triste. Este año pues ha sido un año difícil, ha comenzado difícil, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Y obviamente pues estamos corriendo con esa noticia. Nada, vamos a estar jugando aquí un ratito con los Duri como todos los domingos. Si se conecta, nos dice de dónde nos ven. Nos saluda. Para nosotros hacer lo propio. Hoy quisiera jugar algo. Vamos a jugar hardcore. Así que vamos a cambiar este filtro. Okay. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Ya sabe, gente, si se conecta, nos saluda. Damos la bienvenida. Estamos aquí un dominguito más. Jugando Call of Duty Modern Warfare. Pasarla aquí bien un ratito. Oh, wow. No puse los micrófonos en mute. Así que me disculpan si se escucha algo inapropiado. A ver si podemos hacer uno de los challenges, que es con la pistola. Yo le digo, de verdad que este mapa de Achievement
Este mapa de Shiven es otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Esto es un revolú. Déjame bajarle un poquito el volumen aquí porque... En este mapa tú no te puedes estar quieto. No puedes hacer nada. Tienes que seguirte moviendo, seguirte moviendo, seguirte moviendo. Y perdimos. Vaya, vaya, esto era un free for all. No me había dado cuenta que era un free for all. Y creo que por poco soy el último kill. Por poquito somos el último kill. Vamos a ver si en el próximo juego nos va diferente. Vamos a ver si en el próximo jueguito nos va diferente. Ya sabe, gente, si se conectan los saludos, estamos aquí pendientes. Esperemos que la pasen bien este dominguito. Un dominguito un poquito triste, pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Me cuentan cómo les va en el juego. Si ya pudieron hacer el unlock de todo lo que está en el pass. Nosotros estamos un poquito atrás. Estamos un poquito atrás porque jugamos otras cosas. Pero... Y tampoco estamos jugando en nuestro tiempo libre. Estamos haciendo otras cositas. Pero... Estamos metiéndole aquí con ustedes. Asegurarme que todo el mundo esté en mute. Siempre me gusta asegurarme que todos estén mute porque... Pues a veces hay personas que en los chats grupales pues se ponen un poquito pasionales. Y obviamente pues no queremos... Esto es un HQ. Anda. Empezando, empezando. Yo quiero decirles que esa gente que juega Call of Duty y que se pasa brincoteando cada vez que alguien les dispara, son súper dotados. Yo no sé cómo rayo la gente logra hacer eso y sobrevivir. Es como... Yo digo, son súper dotados. Realmente son súper dotados. Pero esa gente que se pasa brincoteando. Entonces con un dedo brinca, con el otro dispara, con el otro apunta. No, no, no. Si usted juega así, usted es súper dotado. Campeando, toba. Ahí lo maté. Ahí lo maté. Vamos a ver, vamos a ver. Estaba esperando el tipo.
Sí, me cuenta, gente, cómo le va, cómo le ha ido en estos días. Si lo están matando así ridículamente como me están matando a mí. Si le va mejor en el juego que a mí. Me comenta también. Anda, pero ¿qué me pasa? Hoy sí que estamos jugando malo, malo, malo. Usted ve cómo ese señor brinca. Y de la nada brinca. Esperar aquí. ¿A qué le estaba disparando él? Yo no sé, pero estaba disparando a algo. Bueno, 13 segundos, aquí estamos. Vamos a ver si podemos completar ese challenge. Estoy metiendo en un revolú. Anda. Vamos a irnos para acá entonces. Ave María, qué chivo. Ahí vamos, ahí vamos. Pues sí, gente, ¿cómo le ha ido en el weekend? Me cuentan. Regalito ahí por si alguien quiere entrar. Ahí nos fuimos.
Anda, pero ¿qué es eso? Mira ese trepado en la puerta, no puede ser. No puede ser, ¿cómo está trepado ahí? Que alguien me explique. 3 segundos, ahí vamos. Ups, aquí estamos otra vez. Allá. Ave María, qué mala puntería. Qué alito ahí. Eso es. Anda. Oh, venían toditos ahí juntitos. Anda. Aquí estamos. Ah, empezando. Diablo, qué masacre. Wow. Nos cogió a toditos juntos. Toditos, toditos juntos. Tan fuerte esto hoy. Saludos, Cristian, bienvenido. Espero que todo esté bien por allá. Estamos aquí pasando un ratito del domingo jugando. Ha sido un domingo triste. Pero aquí estamos. Aquí estamos, Cristian. Muchas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Vamos. Todo muy bien, gracias a Dios, Cristian. Qué bueno. Qué bueno tenerte por acá. Estamos aquí pasando un ratito chévere en el stream de los domingos. No estamos jugando tan bien, pero bueno. Enero. Enero ha sido malo. No solamente malo, ha sido eterno. Eterno, eterno, eterno. Todavía, hoy estamos a 26. Todavía enero no se acaba. Así que
Esa es la que hay uno. Hoy no voy a estar mucho tiempo, voy a estar un ratito nada más. Maybe hasta las 9:30. Tengo unas cositas que tengo que cumplir antes del día de mañana. Pero me quise conectar un ratito, estar un ratito aquí con ustedes. Pero sí, es como tú dices, Cristian. Enero está malo, malo, malo. Y no ha terminado todavía. Esperemos que no pase nada grave en estos días que faltan. Que se acabe enero ya y que de febrero en adelante las cosas estén tranquilas. Porque enero la cogió personal. Y bien personal. Que la cogió. Personal y bien personal. Los lorazos así como están. Otra vez el mismo mapa. No sé si a ustedes les está pasando, pero de un update en adelante, cuando utilizas el Quick Match, siempre está ocurriendo eso, que se queda pegado en un modo y se queda pegado en un mapa. Así que vamos a jugar este. Y lo que hacemos es salirnos y volver a entrar. Sabía que venían más gente. Vamos a darle suavecito, a ver si come uno más. Oye, pero siempre encuentro uno parqueadito en esa esquina. Siempre. A ver si lo logro coger de espalda. Bueno, ya debe estar muerto. Cada vez que me pongo a hacer esto, viene alguien de espalda y me mata. Muchas gracias por ese like, Juan. Bienvenido. Estamos aquí, ¿verdad? Tratando de pasar el trago amargo que nos ha traído este enero, porque este enero, mira que se ha portado mal enero. Yo te digo, yo en todos mis años no había vivido un comienzo de año tan malo como este. Pero son cosas que nos tocan vivirlas. La vida es bien, bien, bien simple, pero hasta cierto punto también bien frágil. Lo vemos con. Pero ¿y por qué me mata uno de mi mismo equipo? Es que yo te digo, yo.
Hablando de que la vida es simple y me mata uno de mí mismo aquí, porque era qué clase de pantalones. Esto que pasó con Kobe Bryant, un accidente. Un accidente aéreo. Todavía no sabemos muchos detalles de cuál fue la razón del accidente. Me imagino que saldrán luego a la luz. Lamentablemente una de sus hijas estaba a bordo del helicóptero también. Acá en Puerto Rico no ha parado de temblar. Tuvimos unos días un poco tranquilos y probablemente la mayoría de nosotros dijo, ah, ya esto se acabó. Y la tierra dijo, no, no, no tengo ganas. No tengo ganas de terminar esto. Esto va a seguir. Y ha seguido temblando. Esperamos que todos estén bien, ¿verdad? Que la gente del sur pueda tener una calma, bendito, porque pues últimamente no solamente son los temblores, ahora es la lluvia y acabo de explotar como un zángano. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo estuve mucho tiempo acostumbrado a jugar Black Ops 3 y Advanced Warfare, donde tú le dabas dos veces a la X y podías brincar como un anormal. Y me ha pasado aquí varias veces que veo la granada al lado mío y pretendo que al darle dos veces a la X funcione de la misma manera. Anda, yo sabía que me estaba esperando, lo sabía. Algo le di, algo le di. Y yo empiezo a echarme para el lado como un anormal. Como si echándome para el lado pudiera ver mejor. Hello. Se pone a reír de mí en confianza. Que yo de verdad le pido a papito Dios que estos días que faltan, que por favor no pase más nada, que no muera más nadie. Bendito, porque de verdad, ahí está. Ya sabía yo. Ganamos. No sé cómo, pero ganamos. Oye, llega último en todas las partidas. En todas, en todas, en todas, en todas. Así que me perdonan. ¿Alguno de ustedes notó este cambio que hay ahora mismo? Déjenme salirme y volver a entrar para que cambie de modo y cambie de mapa. No sé si se dieron cuenta, esa kill bonus, assist bonus y todo lo que está saliendo como unas medallitas. Eso me parece que fue, o sea, que está desde el update de estos días. Se ve chévere. No sé qué piensan ustedes. Para mí se ve chévere. Y si saben qué otra cosa ha cambiado en el juego después de ese update, me dejan saber. Yo de verdad no leí los release notes. Simplemente le di el update y ya. Bueno,
Vamos a jugar, vamos a ver si esta partida. Esto es un kill confirm. Me asusto y empiezo a disparar rápido. Por ahí y me mata. Está todo el mundo jugando así medio sigiloso, como medio escondido. Esto es un kill confirm, no es un free for all. No sé cuántos me faltan para el challenge del handgun. Sí me cuentan. Pero ¿por qué me matas si eres de mi mismo equipo? No logro entender. En vez de mirar antes de disparar. Por aquí hay otro, por aquí hay otro. No está para allá. No está para acá, se tiene que haber trepado. Ve, yo miro antes de disparar. Van a hacer lo mismo ustedes. Mira, este es de mi equipo. Sabía que había alguien trepado. Están todos los enemigos escondidos. Toditos escondidos. Se va como alma que lleve el diablo por ahí. Hemos sido acribillados, acribillados, acribillados. Ah, no lo vi. Corre. Hay un enemigo allá arriba trepado. Y por estar moneando, trepándome yo, me van a matar.
No tire eso ahí. De casualidad, ¿alguno de ustedes sabe hasta cuándo es este Season 1 de Call of Duty? ¿Cuándo se supone que es la fecha límite? Yo, les soy honesto, estoy un poquito desconectado con eso. Yo he seguido jugando sin ningún problema. Muchas gracias por ese like, Manuel. Bienvenido. Yo creo que me queda un kill. Tengo que hacer un kill más con la handgun para terminar el challenge, creo. Anda. Chacho, estaba ahí parqueadito esperando por mí. Yo no tengo idea de cuándo termina el Season 1. Si tenemos un tiempo límite para los challenges. Por ahí va, por ahí va. Mira, me robó el kill. No, en verdad no me robó el kill, lo mató primero. Grenade. Me acabo de meter aquí. Sabía que me estaban esperando. Hoy no vamos a estar mucho tiempo. Esta es nuestra última partida, pero no quería dejar pasar el día de pasar no quería pasar la oportunidad de pasar un ratito con ustedes, de jugar Call of Duty un ratito. Yo mismo me aficio, yo mismo. Tag. ¡Oh! Mira, me mató como quiera. Sobreviví la granada, sobreviví todo menos eso. Pero estuve cerca. Saludito, muchas gracias a todas esas personas que se están conectando. Pienso que si tengo la oportunidad, me voy a volver a conectar mañana, de hecho. Estoy pensando, una de las cosas diferentes que quiero hacer este año es establecer otros días adicionales a los miércoles y los domingos, que son los días que siempre estamos live. Y me gustaría saber qué día usted piensa que es mejor. Podemos hacer series específicas de juego. Si tiene otro juego que le gustaría ver, nos puede dejar saber en los comentarios en confianza. Así que nada, ya van a ser
las 9:30, así que nos vamos a retirar, que tenemos unas cositas que hacer. Pero no sin antes quería darle las gracias a todos los que siempre se conectan, a todos los que comparten nuestro contenido, les agradezco muchísimo. Y como les dije, queremos hacer cositas diferentes, queremos hacer cositas nuevas. Maybe mañana nos conectamos y estamos un ratito también con ustedes. Me gustaría saber su opinión, me gustaría saber si prefieren los live de una hora, si prefieren que solamente sean los miércoles y los domingos, si tienen alguna preferencia de un día en particular, también nos gustaría saber. Si quieren ver alguno de los juegos nuevos o algún juego viejo en nuestros streams, lo pueden decir también. Y una de las cosas que les quería comentar antes de irme es que estamos buscando colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Estamos buscando gente que le guste el gaming, que quiera compartir su contenido en las redes sociales, que quiera hacer que todo su contenido crezca. Estamos aquí para compartir el contenido con nuestra gente y ayudarlos a crecer. Así que si usted conoce a alguien que le guste el gaming, que produce contenido, pero está ahí, todavía no se decide que quiere arrancar, o conoce gente que quiere compartir su contenido en nuestra página, nos puede dejar en los comentarios, nos puede escribir en los inbox y lo consideramos. Estamos aquí para pasarla bien. Así que nada, hasta aquí un dominguito más de Call of Duty. Se cuidan. Wow.